todos con orgullo y respeto nuestro glorioso himno nacional. Tierra querida,
respondo así. ¿Romper la formación? ¡Ya! Bien, señoras y señores, para cerrar este proyecto de las actividades legislativas, la señora María Guadalupe Covarrubias Fernández y el señor Ministro de la Vía de la Vía, de la Presencia, el senador Ricardo Monreal Ávila, con una vez más, los senadores de la Vía de la Vía. Los retos son muchos. Estoy convencida que
son superables, porque acompaño a muchas mexicanas y mexicanos que buscan vivir en armonía y libertad, que celebran la diversidad y practican el diálogo. Fuerza de cambio es mi fuerza. Sabemos que la transformación ya generó beneficios inmediatos y los seguirá construyendo. Las principales bases de este cambio están en la transformación cultural y educativa. En estos ejes he centrado mi esfuerzo. Una de las primeras tareas a las que me aboqué junto con mi grupo parlamentario fue la reforma educativa. La anterior reforma sustentaba un régimen social individualista de competencia desmedida y que había dejado en el olvido los valores de la comunidad, el respeto, el interés por nosotros, preservar los lazos en nuestras comunidades, la educación integral, la cultura de paz y el diálogo, el respeto a los formadores de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes son los fundamentos que acompañan la nueva reforma educativa. La educación no debe verse solo como una acumulación de conocimiento lejana a los procesos creativos, sino como una acción fundamental para una sociedad libre y responsable. Por ello, presenté una iniciativa para incluir la dimensión artística como uno de los pilares formativos en las escuelas de educación básica. Que reglamenta la organización, el funcionamiento
y el ejercicio de la Fiscalía estableció a esta como un órgano público autónomo que investiga y persigue los delitos, procurando la reparación del daño a las víctimas, además del establecimiento de las fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, delitos electorales y combate a la corrupción. Que nos acompañan en nuestro primer informe de actividades
legislativa. Contar con la presencia de las y los diputados federales locales y las autoridades ejecutivas de Tamaulipas es una gran satisfacción. Agradezco la asistencia de los funcionarios públicos federales y me llena de felicidad ver a los tamaulipecos y tamaulipecas en este informe. Es mi deber dar cuenta de las labores realizadas por esta legislatura. Es un honor mostrarles lo mucho que hemos avanzado en favor de todas y todos. El viaje que emprendimos el año pasado nos impregnó la mirada de esperanza, nos inundó de ganas de cambiar. Todos los procesos comenzados por las ideas y el actuar de nuestro presidente han sido apoyados desde el Senado de la República. La bancada de Morena ha llevado a cabo reformas estructurales de gran impacto. El consenso de escucha de la sociedad y la empatía son las semillas que dieron nacimiento a estas reformas. Les quiero hablar un poco de la línea que ha guiado mi trabajo legislativo y desde donde he apoyado a mi grupo parlamentario. Mi familia se ha caracterizado por ser solidaria. El apoyo a los maestros y a los obreros petroleros siempre era una tarea, tema en mi casa. Mi padre se distinguió por impulsar los movimientos sociales. Buscaba un cambio. No le tocó verlo. Pero el cambio tiene que ser también cultural. Nuestro movimiento es un reflejo de la necesidad del cambio en la política mexicana, en la necesidad de caminar distinto, de replantearnos dónde vamos y cómo vamos. El compromiso de mi bancada es la reconstrucción social, política, económica y cultural de nuestro país. Austeridad, educación, trabajo, seguridad, paridad y los derechos humanos son los pilares de nuestra práctica y seguirán siendo las guías de esta legislatura. La transformación que necesita México está en marcha. Entender la complejidad de esta coyuntura social ha sido una cuestión primordial para desarrollar los planteamientos y acciones realizadas desde el Senado de la República. Desde mi labor en Tamaulipas, la docencia, entendí que la regeneración de nuestras relaciones sociales comienza con la construcción de seres humanos solidarios, empáticos, responsables, que trabajan en equipo y que velan por su comunidad. El modelo educativo anterior era deshumanizante, fomentaba la incompetencia desmedida y no valoraba a sus formadores. La crítica a esta perspectiva del desarrollo social me llevó a coadyuvar en los trabajos de la Comisión de Educación del Senado al análisis de la nueva reforma educativa que, gracias al trabajo de muchos y al apoyo social recibido, logramos reformar la Constitución política en pro de los maestros. Aquí presente. Maestros y maestras y los alumnos, estableciendo una educación integral que contemple la historia, la filosofía, el civismo, la educación sexual y que guardará activamente a formar mexicanas y mexicanos sensibles a la vida, que la defiendan, que la dignifiquen, que sepan escuchar y que opten por la paz. La lucha por la dignidad, la paz y el respeto
impulsa mi trabajo legislativo. Gusto de invitar al diálogo, a escuchar y a repensar nuestra relación con los otros. Invito a inventar, a imaginar nuevos mundos, a crearlos. La dignidad se construye, así también la paz. El arte nos muestra la plasticidad del universo, que nosotros podemos moldear nuestra tierra y con ella elaborar hogares para todos. La iniciativa que presenté en el Pleno va en ese sentido. Busca incluir esta dimensión artístico-creativa como uno de los pilares formativos en las escuelas de educación básica. Esta modificación a la Ley General de Educación, estoy segura, traerá grandes frutos para la generación de relaciones más plenas entre nuestras niñas, niños y adolescentes. Para la construcción de la paz, fijamos nuestra atención en las instancias legales internacionales. He presentado un punto de acuerdo para la atracción y ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño para lograr beneficiar a la infancia mexicana, que tristemente es víctima de múltiples crímenes.